dime tú. ¿Tendría algún motivo para estar mal? ¿Eh? Importante el... ¿Eh? Final. Claro, el acusativo final. Contra ah, bueno, ahora es... he pasado de verme el cuerpo a verme el culo. Bueno, está bien. No, ahora tengo ojos. No, es una ahora soy un culo. Ahora es un... Ah, bueno, ahora soy un... Vale, vale, como que va... Vale, va. Va por porcentajes. Llegará un momento en el que cargue todo. De una. En algún momento, sí. Y eso, de repente, esta mujer dirá... ¡Hola, quema! No, pero es que lo peor de todo es que le pasa aquí, no sé por qué. Te mejora mucho para su ordenador. También le podía llamar un juego por el tema de espacio, ¿no? A ver, ya te digo yo... Que el espacio no es. O sea, ahora es por la velocidad del disco. ¿Sabes? Ahora, por el espacio no es. Es por la velocidad del disco ahora mismo. Porque lo tiene en un externo, así que digo yo que no será muy rápido. Entonces será eso lo que le está pasando. ¿Sabes? Sí. Bueno, tengo ganas de que os encontréis con Kira y enseñaros el UFO. A ver, yo que me meto en Guatemala. Que salgo de Guatemala y me meto en Guatigua. La tuya, por si acaso. De Guatemala a Guatepeor. Se dice. Lunita. Ya lo sé. Pero tu dislexia no te lo permite. Lo siento. Es que me encanta ser calvo. Ah, bueno, he cargado. Bueno, oye. Ahora sí, voy al sastre antes de que me muera de frío. La chaqueta que me he puesto es muy bonita, pero A esta mujer le pasó lo mismo. Pero sin comprarse ninguna chaqueta. Y se tuvo que comprar una de piel. Sí, Kira sufrió. Yo tengo mi outfit de persona que lleva una temporada en San Denis, ¿sabes? Con su yo tengo chalequito. Outfit de pijo. Claro, yo la cosa es que vestido a Iván. Yo me encanto, porque en el día en el que Luna ve a Iván bien arreglado, la respuesta que le va a dar va a ser perfecta, va a ser hermosa. Pues la tengo pensada ya. Me da mucha curiosidad, no te voy a engañar, solo que como hoy estoy calentito, dejémoslo ahí. ¿Qué te pasa? Aquí le tengo que pegar. A la tienda de ropa. A todo. Escúchame, cómprate una escopeta y empieza a tirotear todo. No. Tampoco que tiene no quiero dinero. Que me metan a la cárcel. Exacto. Y no quiero que me metan a la cárcel. Yo te saco, no te preocupes. Yo te saco de Sísica. Iván ha hecho cosas peores ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea. Sí, bueno, sí. Iván ha hecho cosas peores ya, no me jodas. No, pero... porque me he creado... O sea, me he creado... ¿Tú te acuerdas que ayer por la noche te dije... Buah, voy a hacer un traje en plan super tal... Vale, pues no pude. Sí. No pude porque se clipea ropa sí y ropa también. Lo sé. Con lo cual ha llegado un momento en el que me he puesto un abrigo para no morirme de frío. La única camisa blanca que por lo que sea no se clipea y el único chaleco negro que por lo que sea no se clipea. Yo voy a tirar para Valentine. Vale. A mí de momento no se me está clipeando la nada, así que... No, yo pero sí, es que cuando tienes la ropa en el este no se clipea. Se clipea cuando sales y recargas el personaje. Claro, con lo cual te obligas a gastar dinero para saber si ese dinero se ha gastado bien o no. Claro, eso ah, es lo por que... cierto, las casas no se compran con dinero C, se compran con dinero IC. Nada aquí se compra con dinero C, solo los packs y ya está. Cosa que me parece bastante bien. A mí también me parece bastante bien, la verdad.
Tipo que puedas ahorrar para tu casita, me parece algo chulo. Pues sí, es bastante realista. Me gustaría, por favor, Luna, ¿puedes cambiar esto de abrigo? Me reina. Hostia, tenemos que ir a rellenar eso, tío. Me ha salido y lo voy a rellenar. Y ya me quedo aquí en el burro tampoco. ¿Rellenar el qué? El tema de este. ¿Del qué? Lo de preso y eso. Lo de la presa. Claro. Ojo, podemos poner un logo, en serio. ¿Qué de la presa? No, no entiendo. Empresa. ¡Ah! Para nada. Si quieres, ahora cuando llega Valentine te os hago un logo. Vale, pero es que no sé cómo tiene que ser el logo, si logo de juego o logo personalizado. Entonces. Uy, tengo. Te voy a preguntar. Voy a preguntar. Sí, pregunta. Una cosa. Una cosa. El tema del logo. Puede ser cualquier. Entre paréntesis, personalizado. O tiene que ser uno que es dentro. No lo sé, ¿sabes? Nombre de la empresa. Lugar y. Luna, cámbiate de abrigo. Porque necesito el hecho de que te cambies de abrigo para no morir de hambre y que te vas a volver a morir en el vestido, mi reina. Está feo eso. Yo no os voy a engañar. Yo en lo que mantenemos esta conversación, yo estoy bateando. ¿O batea? Sea feliz bateando. Al menos hago algo. Vale, quédate. Me hace gracia. Vas a tener que caminar, mi personaje. Unas personas andan en caballo, pero yo quiero caminar. No me puedo que el sí. Chique. Bueno, no sé, que no lo dices, entonces. Ah, que no me puedo creer que el Chavis, el chico este que vimos otro día, al principio, cuando entramos, luego... Sí. El chaval este de amarillo. Sí. ¿En serio es el...? Que sí. Hostias. Hace muy bien de distintos personajes. Hostias. Y ahora sí que se le nota lo que hablamos. Pues yo no lo noté, tío. No, pero a ver, ahí está la gracia de hacer distintos personajes. Yo, por ejemplo, a ver, yo podría hacer distintos personajes, distintos tipos, ¿no? Pero la gente que sigue mis roles es porque sabe qué tipo de roles se va a encontrar. Claro. ¿Sabes? Sí. Son roles bastante más macabretes, bastante más sinvergüenzas. ¿Sabes? Sí. Porque a mí el rollito este más... más vida cotidiana, pues me aburre. ¿Sabes? Me aburre. ¿No os imagináis que vosotros mismos asaltáis el cargamento de Kira? En verdad, lo podríamos hacer perfectamente. Sí. En plan, a ver, porque como tal no solo va lo de Kira, va lo de otros estos, pero... Todo se queda en casa. Kira modo. He perdido todo el dinero. Nosotros, no. No. O sea, en plan. Viene a nosotros.
Alex, Iván, me he perdido todo porque dos sinvergüenzas han hecho no sé qué, no sé cuánto. Yo contando dinero, me guardo el dinero y digo, joder. No jodas, en serio. ¿Cuánto dinero has perdido? He perdido $100. Toma 150. Joder, está yendo como muy bien el tema de la armería, ¿verdad? Sí, está yendo muy bien. Sí, claro, la armería. ¿Y cuántos... ¿Cuánto habéis vendido? Alex, ¿tú qué tienes? Una pistola. A Luna le regalé una pistola y un fusil. Yo tengo una pistola y un fusil. ¿Ninguna? Vale, el logo puede ser cualquiera, claro, pero a la época. Obviamente. Es lo que me ha dicho. Claro, a ver, tenemos que pensar. Un imperialista ruso y un londinense se hiciesen una empresa de armamento. ¿Las armas cruzadas? No. ¿Qué? A ver, sí, pero no. Si quieres, dos armas cruzadas, una hoz y un martí. Digo. Todavía no estamos en época. Ya está, Luna ya está obligada. Que escúchame, que dentro del lore de Iván justamente es un perseguido político porque conoció el marxismo, ¿sabes? Pero el marxismo como tal se dio mucho antes de que tal, ¿no? El marxismo en el 44, en el 8, claro, por eso. Es cuando se hace el manifiesto comunista. Que es el libro que encuentra Iván. Claro, se lo lee y dice, I like that. En plan, coño, espérate, sí, esto es justamente lo que yo opino que debería ser una sociedad. Pero el SAR, pues... No opina lo mismo. De hecho, técnicamente Iván es un hijo de la gran puta. ¿Sabes? Porque Iván es parte de los escuadrones que se dedicaban a hacer persecuciones políticas. ¿Sabes? Ah. ¿Vosotros habéis ido por ahí? ¿Cómo? Que si habéis ido por ahí, es para enseñaros si no el outfit de Kira antes de ponerme a hacer eso. Yo estoy yendo a la tienda a comprar un cepillo para el cuerpo. Yo estoy haciendo que este hombre trabaje. Pues os mando foto del outfit y ya está. Va a ser más fácil, sí. Eris. De todos modos, en cuanto te encuentre voy a decir, ¡coño! ¡Hola! Soy yo, Luna. ¿Mira? Sí. Me gusta tu camisa. Me ha gustado. Está bonita. Te ve bien. Me gusta. Te queda bien. Muy, muy bien. ¿A qué mola? Sí. Ahora... Bueno, te presento mi uniforme del... Te presento mi uniforme. Quiero proceder a irse corriendo. Es que está la gata enredando con los cables. Entonces no. Eris. Largo. Largo. Por Dios. Vale. No es pasar eso de que los gatos estén ahí. Quedan sus cositas. Cositas de gatos. Que en verdad no quieren hacer daño a nadie, pero... Pero lo hacen. Sí, básicamente. Pero igual, alguien se los quiere. Bueno, a ver. A veces me replanteo si matarles. Ya, pero no lo haces. Porque se matan entre ellos, con lo cual. Sí, básicamente. Voy a comprarle zanahorias al caballo. Pues tomad. Comida para mí, que me falta algo. Ahí tenéis las fotos del outfit de esta. A ver. Que de tomad cuando te vea va a ser como coño. Seguramente, pero. Está muy guapo, la verdad. A ver. Joder, le queda que flipas. Sí, tío. Granjera. Le queda ni que O sea, estás jugando con los cables antes y ahora vienes aquí a tumbarte y a echarte una siesta. Pues claro. El gato. Marramiau. Mira, y te voy a dejar porque te quiero. Eris, que si no. Sí, porque no te queda de otra. Una cosa importante, el logo tiene que ser con fondo transparente o con fondo... A ver, obviamente si es transparente mejor, porque eso irá luego
En algún lado. En un panfleto. Claro. Vale. Emote para Twitch, no. Logo. Aquí. Logo. Vale, a ver. Voy rellenando, la ves. Nombre de la empresa. Eso va a ser lo último que hagamos. Vale. Perfecto. Y de hecho, escúchame, vamos a hacerlo rápido. A ver. Espera, espérate, voy a pensar muy fuerte, ¿eh? Abriendo Opera. te lo he enviado dos veces. No. Voy a pensar muy fuerte, ¿eh? ChatGPT. ¡No! ¡Para nada! ¿Cómo? Lleva, no. ¿Cómo podrías pensar que yo usaría tal aberración de la humanidad? A ver, ChatGPT. El lugar es literalmente es la armería de Sendenis, ¿no? Escúchame. ChatGPT. La armería del ya sabemos qué cuando sí. Sí, esa. Exactamente. Vale, vale. Eso que está por ahí en el sureste. Sal, claro. Como dice Luna, eso es el que está en el Saint Denis. ¿Coño ese? A ver. En el videojuego Red Dead Redemption 2, ambientado en la época del 1899. Imagínate que un londinense y un ruso hicieran una empresa de armamento. ¿Qué nombres pondrías? A ver. Ah, esa última dice que va a comprar este mes un nuevo PC. Que yo la por cierto. Vale. ¿Qué? El Septimel. Ah, vale. A ver. Ahí. Si un londinense y un ruso se unieran para formar una empresa de armamento en el contexto de Red Dead Redemption 2, ambientado en 1899, podríamos considerar los siguientes nombres. A ver. Victory Arms Manufacturing. Este nombre evoca un sentimiento de triunfo y poder, reflejando la intención de empresa de convertirse en líder de fabricación de armas. Imperial Arsenal. Este nombre sugiere la grandeza e influencia de los imperios británico y ruso, lo cual tendría todo el sentido. Sí, sí, ¿no? Transmite la idea de una empresa que produce armamento de calidad para clientes de alto estatus, lo cual este por ahora va ganando. Porque me cuadraría mucho que Alex e Iván hiciesen ambos. Alex, que es como súper... Super Londres, hijo de puta. Y Iván, que es mi imperio. Vale, pues entonces, ¿cuál es el nombre? Espérate, todavía no hemos terminado. Iron Beer, vale. Armaments. Iron Beer, a mí me suena a cerveza de hierro, la verdad. La combinación de Iron, hierro y Beer, oso. Vale, Bear. Bear hace referencia a la resistencia y fuerza de las armas producidas por la empresa. Representa una imagen poderosa y temible. Zar Firepower. ¿Cómo? Zar de Reyes. Sí. Poder de fuego. Este nombre fusiona la palabra Zar, refiriéndose a los líderes rusos, con Firepower, potencia de fuego. Representa una idea de una empresa que produce armas poderosas bajo la influencia rusa. Qué bien, se me ha vuelto a quedar pillada la cámara. Hay que tener nombres guapos, pero también que la gente pueda entenderlo. Tío, Zar. Sí, por pronunciar, pero la gente ya la conoces. Me mola el nombre. El nombre es la... ¿Ahora? Pues te lo voy a mandar este también. Mándalos por el grupo. Que estoy haciendo yo precisamente en chat GPT lo del logo. A ver qué me dice. Aurelio es el que lleva el tema de Almería, ¿no? Luna, ¿puedes moverte? Supongo. Le he preguntado qué armas vende él. Mira, esta... ¿Ahora? ¿Puedes? Esto ya, este nombre ya, por ejemplo, aquí es típico nombre de la época. London Moscú Armory Co. Es la típica. No. Muy largo. ¡Pasa los nombres! Toma, te lo paso por el grupo. Phoenix Firearms.
El nombre Phoenix Firearms alude al ave Fénix, símbolo de resurgimiento y renovación, indica la capacidad de la empresa.